La caja de Pandora que puede abrir el señor Ábalos siempre nos lleva al mismo lado. Nos lleva a Marruecos. A Marruecos. ¿Cuáles son las claves de Marruecos? ¿Qué es lo que pasó en Marruecos? ¿Qué es lo que tenía Sánchez en el teléfono que Marruecos sabe? ¿Cuáles pueden ser esos negocios inapropiados de la primera dama? Y claro, cuando Sánchez se reúne con Marruecos hay noticias que dicen lo siguientes. ¿Ha llamado Marruecos al siervo Sánchez para hablar de la droga? Tenemos al otro lado de Sky a Don Álex Navaja. Buenas noches, Don Álex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, en todo este barullo que estamos viendo, decíamos que siempre una de las claves para entender al gobierno Sánchez está en Marruecos, lo que Marruecos sabe y cómo Marruecos eso lo utiliza para condicionar al gobierno de Sánchez. Y claro, eso también seguramente que lo sepa el señor Koldo, que es la caja negra del Partido Socialista. Pero claro, Marruecos está yendo más allá. Está convirtiendo a España prácticamente en una colonia y a su primer ministro, al señor Sánchez, en un auténtico cipayo a su servicio. ¿Usted cree que Marruecos llamó a Sánchez para hablar del tema de la droga? Vamos a ver, hombre, es una información muy delicada que, como decís, ha publicado Negre. Habrá que demostrarla. Aquí se aplica, por supuesto, la presunción de inocencia. O sea, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que sí que es verdad que es llamativo que siempre que hay algún asunto turbio sale a colación Marruecos o sale Venezuela con la señora Delfi. Es decir, no se entiende, la verdad, esta sumisión, este respeto absoluto por Marruecos. Máxime, vamos a ver, no nos engañemos, yo creo que el que a estas alturas de la película se quiere engañar, pues allá él. Pero Marruecos no renuncia ni a Ceuta, ni a Melilla, ni a las Islas Canarias. Sabemos lo que es Marruecos, sabemos lo que es nuestro vecino del sur. Sabemos que no tiene el más mínimo respeto a la soberanía nacional, en este caso España. Por supuesto no tiene demasiados respetos a los derechos humanos. Y ellos están convencidos. No olvidemos de cuando iba Zapatero en sus viajes a Marruecos, porque esto ya viene de antiguo, cuando iba Zapatero a sus viajes a Marruecos y la recibían con un mapa detrás donde figuraban las Islas Canarias como parte del Reino de Marruecos. O sea, eso lo hemos visto en el anterior presidente, hace dos presidentes del gobierno, ¿no? Muy lejos de esa respuesta pues de Aznar con el perejil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo que estaba comentando antes, el que se quiera engañar allá él. Marruecos quiere lo que quiere. Lo ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. No renuncia a Ceuta y a Melilla. Lo malo es que los presidentes del gobierno españoles tampoco han exigido de Marruecos una renuncia formal o un reconocimiento pleno de la españolidad de Ceuta, de Melilla y de las Islas Canarias. Entonces, claro, no sabemos qué pasa con Sánchez y Marruecos. No sabemos lo que pasa con Sánchez y Venezuela y Delcy y Delfi y todas estas cosas, ¿no? Pero, hombre, ciertamente es turbio. Habrá que demostrar la información de Negre porque, evidentemente, es un tema, si es cierto, es un tema terriblemente grave. Lo que está claro es que hay algo que no cuadra, hay una relación turbia con Marruecos, cuando me parece que, precisamente, a Marruecos es un país que nosotros deberíamos tener atado muy en corto, porque sus intenciones para con España no son buenas. Pues la verdad que, claro, es que todos los caminos nos llevan a Roma. A Rabat, en este caso. A Rabat, en este caso, y claro, cuando estamos especulando, si aplicamos el sentido común, algo tiene que estar pasando muy, 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 muy grave que condiciona el comportamiento del presidente de gobierno, porque la noticia siguiente dice lo siguiente, dice, el gobierno ya ha tenido dos reuniones secretas con Marruecos, atención, para regalarle el espacio aéreo del Sáhara. Pedro Sánchez avanza para satisfacer otro de los deseos de Mohamed VI, la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental. El asunto, que arriesga de nuevo las relaciones diplomáticas con Argelia, se negocia ya con discreción entre representantes del gobierno español y de Marruecos.
volvemos otra vez a lo mismo, como muy bien ha dicho usted, o sea, dependemos de dos narcodictaduras, dependemos de un prófugo de la justicia, de un partido filoetarra, de unos golpistas y de un partido comunista. Claro, es que España en estos instantes así es imposible gobernar, y siempre las claves vienen de Rabat. ¿Qué es lo que hay en Rabat? ¿Qué es lo que tiene en Rabat para que España esté cediendo todo? Y si fuera por Sánchez, Ceuta y Melilla y las Canarias ahora mismo serían de Marruecos. Sí, sí, pero además sin el más mínimo empacho. Vamos a ver, España tiene una deuda histórica con el Sáhara porque ciertamente la salida de nuestro país de aquella región, bueno, pues condicionada por las circunstancias complicadas del año 74, 75, 76, con la muerte del general Franco, que aprovechó el padre del actual Mohamed pues para hacer esa marcha verde sobre el Sáhara, etcétera, etcétera, y nos pilló pues totalmente a contrapié con el general Franco agonizando en la cama. Y luego, bueno, pues con un rey, Juan Carlos I, que lo trató de resolver como pudo. Luego todos tenemos en la retina esa imagen de su majestad con el que llamaba su hermano, el rey Mohamed. Yo insisto, a mí me parece que con Marruecos tenemos que tener una relación correcta, diplomática, pero fría, seca y distante, sabiendo. Pero además, vamos a ver, si es que ya ha habido un indicio como fue el de Perejil, que puede parecer que lo de Perejil fue un tema anecdótico, simplemente unos soldados marroquíes llegaron ahí a un islote que no tiene ninguna importancia, que no tiene ningún interés. Estos meten la patita hasta donde pueden. Es decir, hace 15 años, cuando fue lo de Perejil, o ya casi 20, bueno, lo intentaron con Perejil, a ver cuál era la reacción española. Y si hubieran visto que no era un tema demasiado, o que no hubiera reaccionado España, bueno, pues van un poquito más, un poquito más, un poquito más. Se está comentando también cómo, lo estamos viendo, como la policía marroquí es absolutamente cómplice de todas las invasiones que está habiendo en Ceuta y en Melilla. Y hay que hablar con propiedad, son invasiones, o sea, no nos llevemos a engaño, insisto. Si es que es mucho más bonito hablar del Refugees Welcome y Open Arms y todo esto, si yo lo sé, si queda como, es como duro, ¿no?, hablar de invasiones y demás, pero es que lamentablemente la realidad, por mucho que la edulcores, no deja de ser la realidad. Y lo estamos viendo, como hay dos plazas que son españolas desde mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos, como son Ceuta y Melilla, que de hecho previamente fueron portuguesas, después pasaron a España, y cómo se está haciendo una dejación de funciones. Y lo mismo cabe decir de Canarias, ¿no?